pegada intensa con todos los goles. Viene Koné, Koné, Koné. El pase de la muerte de Eraso, Koné. Ojo al segundo palo. El remate a la segunda de Concha. Gol, 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 a la segunda bala vencida. Gol del Racing de Santander. Es posición legal, pero realmente, bueno, pues sembró sus dudas. Uy, uy, que roba, 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 viene Koné, Mamadou Koné. Gol, 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 gol. Embolsa bien, Rubén Peña quiere meter el centro. Rubén Peña contra Álvaro, se va Rubén Peña. ¡Qué quiebro de Rubén Peña! Rubén Peña para Villabanca. ¡Gol, gol, 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 gol. Álvaro a la izquierda, mete el centro perfecto ahora Soriano, al palo, el segundo gol, 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 Álvaro, gol, 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 del Lega para empatar el partido. Que solo te quedaste, Samuel, empató Álvaro. Buenas tardes. Un punto que no sé cómo te sabe, después de un 0-2 en el descanso, me imagino que es gloria. ¿Viste el defensivo de los dos primeros goles? Sí, un partido, bueno, extraño, ¿no? Un poco en cómo, por cómo ha ido. Yo creo que no hemos empezado mal. Hemos tenido algunas ocasiones para ponernos por delante, no ha sido así, y en un minuto, pues un equipo como el Racing, que está necesitado, pues bueno, ha hecho ese primer gol y al sacar de centro nos hemos llevado el 0-2. Eso pues te deja muy, muy tocado, ¿no? Pero bueno, ya hemos hablado en el descanso de que los estados de ánimo suelen cambiar y que necesitábamos meternos en el partido con un poquito de tranquilidad, pero te hace falta hacer ese gol, que no sería la primera vez que damos la vuelta a un marcador, que bueno, venimos de ver un partido hoy a la mañana que un equipo como el Mallorca iba 1-3 y le han hecho en 30 minutos 5 goles. Pues bueno, necesitamos que la gente pues creyese que podía pasar esto. Y la segunda parte, pues nos hemos metido en el partido con ese gol y luego desde un juego, desde, bueno, de jugar poco, pero muy directo, pues las ocasiones iban cayendo a favor del Leganés. Hemos tenido el 2-2, hemos tenido también la última jugada para poder hacer el tercero, alguna situación en el área también que podíamos haber hecho algún gol, no desde el juego, pero sí que, bueno, por lo menos lo importante es que la gente cree que no es fácil darle la vuelta al marcador en esta categoría, menos contra un equipo como el Racing, que estaba tan necesitado. Y bueno, todo esto pues espero que nos vaya haciendo crecer, pero necesitamos crecer desde el juego. Un poquito de todo, ¿no? Todos los goles normalmente siempre tienes cosas que mejorar, pero la primera jugada es una jugada de Koné allí en banda, que creo que se va de 2-3 jugadores, luego vienen, bueno, este jugador es diferente y tiene esas cosas, tiene talento y puede sacar esas jugadas un poquito de la nada. Nos ha hecho daño porque yo creo que en el partido pues nos estábamos sintiendo bastante cómodos, o creíamos que las situaciones, o estaba el partido más cerca para ganarlo para nosotros. Hemos tenido el mano a mano de Borja, dos internadas de Aguirre, ellos apenas nos generaban cosas, y de repente te viene el 1-0 y no solo con eso, que sacas de centro, el primer balón hacia atrás, te roban, y un jugador como Koné es capaz de hacer, después del robo te hace el 0-2. Joder, eso te deja muy tocado, ¿no? Bueno, en el descanso hemos intentado hacerles ver que seguíamos vivos, que podíamos darle la vuelta a todo esto, y así ha sido. Cuando vas perdiendo 0-2, pues un punto te sabe
a gloria, o en el descanso, si nos hubieran dicho que hubiésemos sacado un punto, pues estaríamos contentos. Luego, después de ver todas las ocasiones que hemos tenido, pues también podríamos haber dado la vuelta al marcador y haber ganado este partido. Hombre, no es bueno, ¿no? Porque porque quiere decir que estás por detrás en el marcador muchas veces, pero también hay muchas cosas positivas, que quiere decir que el grupo cree y que ellos se sienten fuertes. Hemos dado la vuelta a un equipo como el Mallorca, ahora como el Racing. Cuando nos vuelva a ocurrir, ojalá no nos vuelva a ocurrir nunca y vayamos por delante, pero cuando nos vaya a ocurrir una situación de estas, que seguro que pasa, pues bueno, tendremos ejemplos y no hará falta tampoco comentarlo. Ellos se darán cuenta de que tenemos que seguir trabajando, de seguir creyendo en nosotros y que somos capaces de dar la vuelta a cualquier equipo. Sobre todo el partido de hoy. El Numancia al final, pues bueno, es un equipo ya hecho en esta categoría, pero un equipo como el Racing, lo habíamos hablado, ¿no? Venía de ir a más, venía de que venía los últimos partidos, estaba jugando bastante bien, pero hubiese sido fundamental el ponerte tú por delante, porque entonces las dudas que puedan tener ellos de no tener ningún punto, pues les puede hacer mucho daño. Ha sido todo lo contrario. Un equipo que viene con cero puntos, se encuentra en un minuto con 0-2, eso le da mucha tranquilidad. Y bueno, ellos han querido aguantar, lógicamente, ese resultado de la segunda parte, defendiendo con mucha gente por detrás del balón, pero bueno, el Leganés ha seguido insistiendo, le ha dado la vuelta, hemos hecho dos goles y hemos podido haber hecho ese tercero en la última jugada, que tampoco bueno, hubiese pasado nada si hacemos ese tercer gol y hubiésemos tenido, en vez de 6, pues esos 8 puntos. Es que es fundamental, ¿no? Necesitamos de la gente. A nosotros nos va a costar mucho, somos conscientes, y yo creo que la gente también, aquí la afición, es consciente de que ya nos pasó el año pasado en el último tramo de liga y el tema del playoff. Este año toda la temporada tiene que ser así para poder estar ahí, ¿no? Peleando con cualquiera de los equipos que venga aquí. Yo creo que la gente aquí es inteligente, lo sabe y nos va a ayudar. Hola. No sé si tú has visto la jugada de otra perspectiva y si crees que sea o no sea, si eso ha marcado el derecho. Bueno, yo no lo veo, la jugada desde mi banquillo, una situación allí en el córner, por lo que han estado comentando ahora en el vestuario, sí parece una tarjeta roja, o sea que hay cada uno, según lo que le interese, irá diciendo. Yo no lo he visto, lógicamente quedarte con uno menos, vas 1-2, pero bueno, ellos también de todas formas con los 11 jugadores en el campo ya tampoco estaban saliendo en situaciones de contraataque, era acumular gente, defender, a ver si cometíamos algún error. Bueno, es mejor acabar con 11, pero nosotros estuvimos media hora la semana pasada en Lugo, no recibimos ningún gol. Son cosas que te van a pasar y bueno, tienes que aprovecharlo cuando el rival se queda con uno menos y tener que sufrir cuando tú te quedas. Ese doble medio centro, sí. Sí, ya lo dije, ¿no? Que podrían jugar. Hoy, bueno, era intentar darle un poquito de continuidad a lo que estábamos haciendo. Ha entrado Paco, que no ha hecho un mal partido, pero bueno, tenía ahí algún problema. Pero claro, los buenos jugadores, Pape, Javier Aso, Alberto, todos pueden jugar juntos, sí. Ahí no tengo ninguna duda. Bueno, estamos compitiendo, vamos a ver, ¿no? No, nos falta fuera de casa. Yo ya lo dije, a mí la sensación que me da en casa con nuestra gente sintiéndonos arropados, yo sé que este equipo va a competir contra cualquier equipo.
Necesitamos mejorar también fuera de casa, que en segunda división o en esta liga adelante los equipos de jugar fuera a jugar en casa cambian mucho. Necesitamos irte a campos como el Molinón o campos como el del Betis para ver la respuesta un poquito del equipo, a ver si esos ambientes pues nos pueden o este partido que tenemos ahora, el derbi este con el Alcorcón, que seguro que nos van a apretar mucho y iremos sacando conclusiones. En casa yo creo que vamos a competir con cualquiera, fuera de casa necesitamos ir viendo al equipo y viendo en esos ambientes diferentes a todo lo que hemos tenido los últimos años aquí en Leganés. ¿Vale? Pues muchas gracias. Claro, me cago en. Pregunta. No te he escuchado. Pues fenomenal. Igual que cuando el ratoncito Pérez se te cae un diente y te trae un regalo. ¿Te ha pasado eso alguna vez? Sí, pues igual.